Hola, hola, ya llegamos a Milán después de un viaje de hora y media, creo que hacemos de Bruselas a Milán. Y ya llegamos a nuestro cuarto, les doy un mini tour para que vean cómo es. Nos estamos quedando en un Marriott y el plan es que hoy la noche del 24 y la noche del 25 durmamos acá. Y el 26, que es el día de mi cumpleaños, nos vamos a ir a Laudico. Miren, esta es la carta que me regaló David de mi cumpleaños, entonces aquí dice cumpleaños de mi esposita. Jueves 24, que es hoy, ya llegamos aquí a Milán y esto es todo nuestro itinerario. Todo lo planeó él de sorpresa. Ahorita ya es de noche, creo que son como las 8 de la noche, vamos a ir a cenar. Nos recomendaron un lugar que dicen que venden el risotto milanés más rico de todo Milán. Así que vamos a ir a probarlo, a ver qué tal. El risotto la milanesa nace en 1574. Mientras se construía el Duomo de Milán, uno de los vidrieros se casó con la hija del pintor Valerio. Y el día de su boda, al vidriero se le ocurrió hacer un risotto con azafrán, que era uno de los ingredientes que se usaban para pintar los vidrios de la catedral, que no era tóxico, y darle ese color amarillo intenso al arroz y sorprender a los invitados de la boda. Si vienes a Milán, no puedes dejar de visitar Italy. Es un mercado dedicado completamente a la gastronomía italiana con productos locales y artesanales de toda la región. Venimos al paraíso de la comida italiana, que es Italy, que venden todas las pastas, todas las salsas, aceites, todo lo que conocemos, lo más rico de la comida italiana. Y el chiste de este lugar es que aquí arriba están todos estos pisos donde hay restaurantes que te cocinan con todo lo que hay aquí abajo. Este lugar es tan famoso que hasta existen tours que puedes contratar para que te expliquen cada uno de los productos y todo sobre la comida italiana. Estamos aquí sentados para comer en Italy. Búfala y tartufo. Cada quien se pidió una pasta diferente, pero en serio, o sea, la pasta, el tomate, el queso, todo sabe súper fresco, súper bueno. De verdad que nos encantó este lugar. ¿Te gustó, amor? Muy padre. ¿Qué te vas a comprar? Voy a comprar una birra nacional. Ahora estamos caminando en Vía de la Espiga, que es la calle principal de Milán, donde están todas las tiendas de super lujo. Aquí venimos pasando por Tiffany, por ejemplo. Vamos a ir a hacer window shopping, nada más. Vía de la Espiga y Vía San Andrea son las dos calles principales del distrito de la moda en Milán, solo que una es peatonal y la otra no, pero la cantidad de tiendas que hay y el tamaño de todas es impresionante.
Además, justo nos tocó el fin de semana de Fashion Week Milán, entonces todos los aparadores los tenían preciosos con las nuevas colecciones y pues aunque sea window shopping, es muy entretenido ver todo lo que hay en la mera capital de la moda. Después fuimos al Teatro de la Scala, que es una de las óperas más famosas del mundo, pero estaba cerrada. Y justo enfrente está la Piazza de la Scala, donde está la famosa estatua de Leonardo da Vinci. La Galería Vittorio Emanuele es uno de los puntos más icónicos de la ciudad. Fue construida en 1877 y los milaneses la apodan como el Salón de Milán. Es una galería llena de tiendas y restaurantes, pero la más icónica es Prada, pues aquí está la tienda original de la marca desde 1913, que como dato curioso, originalmente era una tienda de equipajes. Y ahora estamos caminando en la Galería Vittorio Emanuele, que es esta del techo famosísimo, precioso, llena de tiendas de lujo, restaurantes. Y ahorita que estamos saliendo de las galerías, ahora vamos a ver el Duomo, que tiene una vista espectacular. El Duomo de Milán es una catedral con estilo gótico y es gigantesca. Pueden caber hasta 40.000 personas, pero lo más impactante es que tardaron en construirla 580 años. La primera piedra se puso en los años 1300 y la terminaron de construir hace apenas 55 años. Es una de las catedrales más hermosas del mundo y a mi gusto es la mejor. A unas calles del Duomo está uno de los lugares que más nos recomendaron nuestros amigos milaneses, que no podíamos dejar de probar, los Panzerotti de Luini. Es un lugar súper local, siempre tiene fila y está lleno de italianos. Bueno, esto es lo que más nos saboreábamos de comer aquí en Milán, nos lo recomendaron muchísimo. Se llaman Panzerotti y son como unos calzones, mini calzones. ¿Cómo se llaman? Pocket pizza. Pocket pizza, o sea, pizza de bolsillo. Entonces, este es de mozzarella con pomodoro y están fritos. Primera mordida. Sabe como al aceite de las ferias. Ahora, ese era frito y este es al horno. Entonces vamos a ver cuál está más rico. No sé. Creo que este. ¿A ti el frito? El frito. Los panzerotti en plural o panzerotto en singular se pueden pedir salados o dulces. Hay muchísimos sabores, pero bueno, a nosotros el que más nos gustó es el sencillo, el de tomate con mozzarella. Más tarde fuimos a conocer la terraza de Aperol, con una vista espectacular hacia el Duomo. El Aperol es una bebida italiana y es el aperitivo más popular de Europa, por eso tiene su propia terraza en Milán, donde preparan unos cócteles deliciosos y es súper famosa. Pues venimos a la terraza de Aperol, está la vida tomándose su Aperol Spritz y un Bora Bora. Porque aquí en Italia se acostumbra que de 6 a 9 y media es la hora del aperitivo. Entonces por lo regular existen estas como terrazas donde la gente viene, se echa sus drinks, se sirven de comer, estamos aquí picando y ya después se cena como a las 9, 9 y media es la hora de la cena en Italia.
Para terminar el día, cenamos en Giacomo Arengario, que también nos lo recomendaron no solo por la comida, sino por la vista preciosa con el Duomo de noche, que como les decía David, lo vimos todo el día, pero no importa, nunca es suficiente. Miren, de aquí viene la verdadera milanesa. Nada más que la diferencia es que aquí la milanesa te la sirven con hueso. Enséñales el huesito para... Este es el hueso de la milanesa. Y en México pues estamos acostumbrados a comer sin huesos, completamente planita, empanizada. Pero bueno, para que sepan, la milanesa de Milán. Ahora sí, adiós, que todo ya lo vimos. Última vista y ya, no más Duomo. Al día siguiente, que era el día de mi cumpleaños, nos despertamos y nos fuimos a la estación de tren para tomar el tren hacia Como, que de Milán a Como se hace una hora. Llegando a Como, tomamos el ferry hacia Velayo, porque el lago de Como es muy grande, tiene muchas localidades y nosotros nos quedamos en una de las principales, que es Velayo. El hotel estaba justo enfrente bajándonos del barco, se llamaba Hotel Du Lac. De verdad, súper bonito, muy recomendado, con una terraza increíble. Vean qué vistas tan bonitas. Cuando subimos y abrimos esa puerta, no podíamos creer que estuviéramos en este paraíso. Oiga, pues ya hoy es el segundo día de nuestro viaje. Hoy es mi cumpleaños, es 26 de septiembre. Así que ya estamos aquí en Velayo, Como, porque Lago di Como tiene muchos pueblos diferentes y nosotros en el que nos estamos quedando es Velayo, que está justo en esta puntita que les pongo aquí en este mapa. Así que ya estamos en nuestro cuarto. Les voy a dar un tour. Está precioso. La vista está espectacular. De verdad que súper bonito. Y además nos recibieron con una botellita de Prosecco, porque siempre que viajamos decimos que o estamos de luna de miel o es nuestro aniversario, y esta vez como es mi cumpleaños, pues te reciben de que con cartita, copita y toda la cosa. Así que vamos a recorrer ahorita la ciudad y les voy a seguir enseñando cómo está todo esto, que está precioso. ¡Qué bonito! Después David se puso a buscar en TripAdvisor recomendaciones de pizzerías que tuvieran vista hacia el lago y encontró esta joyita escondida un poco lejos, pero con una vista espectacular. Simplemente el sentarse a comerse una pizza, pasta y ver esto es así como todo un sueño. De comer pedimos unos ñoquis, que es mi pasta favorita porque básicamente son bolitas de papa, y una pizza a los cuatro quesos, que como dato curioso, en la mayoría de los restaurantes de Italia, sino es que en todos, no te entregan la pizza partida. El chiste es que cada quien parta la pizza en su mesa. Para bajar la comida nos fuimos a recorrer las calles de Velayo, que como está en una montaña, todo está lleno de escaleras, así que es subir y bajar todo el tiempo. Y mientras caminábamos, empecé a darme cuenta que habían muchas tiendas donde vendían pashminas, estolas y corbatas de seda.
Este en especial me llamó la atención por el sello de certificado que tenía fuera de TripAdvisor, lo cual significa que es garantía. Así que entramos y nos explicaron que la seda es típica de la región y que los diseños eran pintados a mano en esta tienda. Obviamente enloquecí con tantas opciones y cosas tan bonitas que no me pude resistir y al final me compré de recuerdo de este viaje una pashmina para el invierno. Cuando estoy de viaje, a mí me gusta comprar cosas típicas de la región. No tanto el souvenir con el nombre del lugar, sino algún accesorio para mi casa que sea muy de ese lugar. Por ejemplo, vimos que estas charolas las tenían en varios aparadores, así que entramos a una tienda de antigüedades con unas viejitas, por cierto, súper vendedoras, y me llevé una para mi casa. If somebody wants the same, I don't have. They have to come here. But to then they have this. See, aunque if you have a little present for somebody, for mom, for sure they like. She can use when it's coffee. Yeah. She can put biscuit and something else. Caminando nos topamos con el hotel más famoso de Velayo, el Gran Hotel Villa Cervelloni, que justo era donde estaba el restaurante donde íbamos a cenar por mi cumpleaños, así que entramos a echarnos el chisme del lugar y a tomarnos foto con la vista increíble donde se ven al fondo los Alpes italianos. Aquí donde estamos es justo la punta de Velayo, que aquí al fondo lo que se ve, ¿se dan cuenta? Son todas las montañas nevadas de los Alpes italianos, entonces la vista es increíble. Está espectacular, espectacular. Nunca había visto algo así de bonito en mi vida. Más tarde nos regresamos a cambiar y alistarnos para la hora de la cena, pero no sin antes abrir nuestra botella de lunamieleros que nos dejaron en el hotel y brindar viendo el atardecer desde nuestro balcón. Llegó la hora de la cena en Mistral, este restaurante hermoso en el Hotel Villa Cervelloni, que como les he platicado antes, a David y a mí nos gusta ir a probar restaurantes con menús de tiempos como este que te traen 1,000 platos y acabas llenísimo, pero que todos son deliciosos. O sea, nos explicaron que a cada mordida que le demos al postre, así, primero lo comes y luego tomas el té, que es una infusión de cacao con jengibre. Al día siguiente nos cambiaron a un cuarto más grande con vista al lago de frente, así que esa noche dormimos con las cortinas abiertas para el otro día despertarnos con esa vista. Que por cierto, estos balcones se llaman Julieta.
Ese día lo aprovechamos para conocer diferentes puntos del lago de Como, que para eso debes de tomar el ferry, lo cual es súper bonito porque vas viendo todos los paisajes y vistas preciosas. Empezamos por Leno, que es donde se encuentra una de las villas más famosas de todo el lago de Como, que sin duda fue mi lugar favorito de todo el viaje. Realmente en Leno no hay mucho que hacer más que ir a la villa y caminar todas sus calles súper tranquilas, llenas de restaurantes, de terrazas viendo hacia el lago. De verdad que se siente como si fuera un lugar de completa y total paz. Eso sí, para llegar a la villa tienes que subir la montaña durante 20 minutos. Entonces, a escalar y llegas a un paraíso. No, ya después de nuestra escalada de como 20 minutos, llegamos a una vista espectacular en la villa Valvianello, que aquí tengo un pedacito de la villa atrás de mí. Pero esta villa es súper famosa, es una de las más conocidas de todo el lago de Como. Aquí hacen bodas, han grabado películas como Star Wars, James Bond, y han habido muchas escenas famosas que han visto en esta villa. Entonces les voy a enseñar todos los paisajes que están, de esos que te roban el aire. Hasta ahora todo lo que les he enseñado es espectacular, pero este punto de la villa fue el más impresionante de todos, y me atrevería a decir que es la vista más bonita de todo el lago de Como. Pero les confieso, la razón principal por la que visitamos la villa fue porque aquí grabaron Star Wars Episodio 2, específicamente la escena de la boda entre Anakin y Padme, o sea, Natalie Portman, justo en esta terraza. Y la verdad es que ya estando aquí, entiendo completamente por qué escogieron este lugar, porque de verdad que pareciera que estás en otro planeta. Entre el lago, las montañas, los árboles... No, lo que yo les diga es poco. El siguiente pueblito que visitamos fue uno de los que más nos habían recomendado, al grado que David no sabía si reservar hotel aquí o en Velayo. Pero con razón, porque vean todas las casitas de colores, los paisajes y lo pintoresco que se ve el lugar. Se llama Varena. Ahora estamos en Varena, que es uno de los pueblitos principales del lago de Como. Es precioso y se los voy a enseñar. Para comer nos sentamos en este restaurante que se llama Il Molo, que como tenía vista, pasta y pizza, palomita 10, aquí nos sentamos. Y por si no fuera suficiente, de postre un auténtico gelato italiano, porque no puedes venir a Italia sin comerte uno. Menos mal se camina muchísimo y subes y bajas escaleras todo el día entre estas calles súper pintorescas que a donde voltees hay casitas de diferentes colores, callejones con sus balcones y plantas y flores que cuelgan.
De verdad que parece un cuento. Varenna está precioso, pero más que nada son casas y restaurantes. Casi no hay comercio, como en Bellagio, por ejemplo, pero vale la pena recorrerlo, pues tiene, a mi gusto, también una de las mejores vistas. Ya que terminamos de recorrer Varenna, nos volvimos a subir al ferry, ahora para conocer el tercero y último pueblito del día, Menaggio. Miren, les explico, ahí en el fondo, donde se ve esa montañita, ahí es Bellagio, donde nos estamos quedando nosotros. De ese lado allá está Leno y de ese lado allá está Varenna. Y aquí donde estamos ahorita es Menaggio. Menaggio tiene mucho más comercio, bares, restaurantes y callejones con tienditas locales. El problema es que las tiendas cierran a las 6 de la tarde y nosotros llegamos más o menos a esa hora, así que nos tocó casi todo cerrado, pero aún así lo recorrimos y se nos hizo súper bonito. De hecho, estando ahí, a David le dije que parecía que estaba como en un set de una película. Díganme si no parece eso. Para que me entiendan lo bonito que está este lugar, que de repente volteas y ves cisnes en el lago y luego un puesto morado de lavandas. De verdad que a donde vayas, a donde veas, está todo súper, súper bonito. Y ya por último nos regresamos a Bellagio a nuestra cena de despedida porque al día siguiente regresábamos a Milán para tomar nuestro vuelo de regreso a Bruselas. Y obviamente para cerrar con broche de oro una pasta cacio e pepe deliciosa. Y de regreso a Milán todavía teníamos un par de horas, así que corrimos por más panzerotti, que moríamos de antojo de volver a comerlos, ahora sí de despedida oficial de toda esta tragadera, pero que cada kilo, se los juro que valió la pena por este viaje tan, pero tan bonito e increíble. Pero eso sí, la mejor parte de regresar a la casa de la belga siempre, siempre será esta.